tapa todo. Esta de anchoita está bonita. Mira esta de cosita. ¿Cuánto más comes vos, flaco? Esta para acá. Mira qué rica esta. Esta para acá. Vaya corriendo, sí, vamos. Mira, mira. Está bonita la pizza. Sí, chiquito. ¿Qué necesitas? Buen día, señora. Yo soy un amigo de Camila, la hija de Sandra, que trabajaba acá. ¿Qué? ¿Le pasó algo a Camilita? No, no, a Camila no le pasó nada. La madre, ella está re mal, está muy enferma. Ay, Dios mío, yo no sabía que era tan grave lo que tenía. Sí, y lo peor de todo es que necesita mucha plata para hacerse el tratamiento, ¿sabes? Usted no se enoje, pero ¿podría ayudarla con algo? Ay, la verdad que me encantaría, pero nosotros ya le dimos dinero a Camila y ahora no tengo más. Le estoy pagando el sueldo a la empleada nueva. Vos me entendés, ¿no? Con lo que te puedo ayudar es, no sé, con un poco de comida. Espérame, espérame que tengo algo en la alacena y que te traigo. Toma. Acá tenés. Bueno, muchas gracias, señora, en serio. No, por favor. Con esto sí te puedo ayudar. Y decile a Camila que cuando se le termine, si quiere, puede venir a casa a comer cuando quiera. Bueno, gracias. Andale, mejor anda al baño que seguro que tenés un turno en la peluquería de Doña Julita. Ay, Dios mío, espero que no me quiera hacer un baño de crema con el desodorante. Yo me voy todo el día con Jules, ¿sabes? Sí, sí, de eso te quería hablar. ¿Sabías que se me ocurrió una cosita para darles una manita a ustedes? Sí, pero ojo, no echas lo que te conté. Ay, obvio que no, quédate tranquilo que todos van a colaborar y nadie se va a enterar de nada. Yo sé lo que te digo. ¡Mua! Vení, tenemos que pensar algo para lo que sea la demonia mayor. No, Pulgoso, yo tengo cosas que hacer. ¿Por qué no mejor te unís con Frecho y Petardo que seguro van a armar una re grosa? ¿Y dónde vas? No te puedo contar. Chao. Ay, ¿desde cuándo me escondés secretos a mí, pedazo de nabo? Buen día. Buen día. Anoche hicimos un plan contra la demonia mayor para que le levante la suspensión a Lili. ¿Ah, sí? Sí, la vamos a volver loca hasta que tire la toalla y pida de rodillas para que vuelva Lili. Ya sabemos cómo no te vas a prender. Pero no nos puchones porque se te pudre todo, ¿estamos? ¿Y quién le dijo que no me voy a prender? Si es para que vuelva Lili, cuente conmigo. Ahí está. Ay, qué agotamiento. A ver, lindas, cómo quedaron, chiquitas. Ay, que quedamos divinas. ¿Ustedes hacen esto todas las mañanas? Sí, chiquita, yo trato de estar espléndida siempre, aunque esté por morirme como ahora. Ay. ¡No, dame lo que es mío! ¡No, Lola, es mío! ¡Ay, la broma te reviene! ¿Pero qué ibas a reventar? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa, bestias? ¡Déjenme en paz como los odio! Toma, Jule, llévale estos yogures serenito a Cami que están buenísimos. Sí, les recopan estos. Y contame, ¿cómo viene el tratamiento? No, no sé. Porque ayer dos chorros nos afanaron lo que nos diste y juntamos en la calle. ¿Qué? ¿Cómo que te afanaron todo, Juli? ¿Por qué no me avisaste? ¿Te hicieron algo? ¿Te pegaron? No, se llevaron todo. Después yo los volví a ver. Pararon cerca de donde nos afanaron. Pero no me animé a encararlos. Pero yo sí me animo. Decime dónde están que los voy a encarar para que nos devuelvan la plata. Pará, Tabano, ¿no te das cuenta de que te van a hacer puré? Quédate tranquilo, Juli. Vos confía en mí. Yo me encargo. No, pará. Solo no te voy a dejar. Y si querés te acompaño y vamos los dos juntos. Bueno, dale, pero vos te quedás en el molde, ¿eh? Bueno, dale. Yo voy a buscar la campera. Sí. Bueno, de paso tráeme la mía. Gracias por las flores, Diego. Pero hoy no puedo. Bueno, porque la mariposa está aleteando a 1000 por segundo y no tengo un minuto. Pero te llamo, ¿sí? Un besito. No anda esto, no sé, no tiene pila. ¿Y? ¿Mejor? No, Mateo se está poniendo muy peligroso. Es como una bomba a punto de estallar en la cara de Kili. Tengo miedo. Ay, no, amiga. Chicas. ¿Qué? Tu papá encontró el documento de Rosalía en mi oficina. ¿Qué? Sí. No, bueno, ya fue. Ya sabe que sos la hermana, ya no, está. No sabe. Yo le dije que me lo dio el capataz de la estancia. Lo que pasa es que algo debe sospechar, porque si no, ¿para qué va a revisar mi oficina, no? Esto se está poniendo cada vez peor. Yo tengo mucho miedo. Cristiana, estamos acá. Permiso. Venía a saludar a Magali, pero ya me voy. No, espera. Quiero que hablemos los tres. Te lo voy a pedir delante de mi hija, Cristiana. Perdóname. Por favor, perdóname. Quiero que vuelvas a casa.
¡Cuidado mío! ¡Basta! ¡Basta! No, no, ¡basta! ¡Dejen de correr, de gritar, de respirar! ¿Qué pasa, Julia? ¿Qué pasa? Está roja como un tomate. La neta un poquito nerviosa. ¿Quiere que le prepare un tecito? ¡No! ¡No! Lo que quiero es que los pare. ¡Que pare estos demonios ya! ¡Ah, pero yo les hablo! ¿Cómo hablarle a la pared, Julia? A mí no me hace caso. La única que puede hacer algo es Lili, pero ella lamentablemente no está. Así que cualquier cosa yo estoy en la cocina. ¡Ay, no! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Irrecuperables! Son unas bestias irrecuperables, no, la verdad, lo saben. No. Pasa que cuento, mía, ¿quién me lo quiere sacar? No. Bueno, basta. Basta, me escucho bien. Ordenan todo esto. Y juegan algo a lo que puedan compartir. ¡No, Claudio! ¡No! 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 ¡Qué atacada! ¿Quieren que juguemos a los penales? Sí, al penal quiero jugar. Y sentarlos a cada uno en una silla eléctrica. ¡Basta! Se terminó. Ordenan todo esto ya mismo. Voy a buscar juegos para personas normales, para seres humanos. La pelota no. ¡La pelota no dobla! ¡Bien, Perchuti! ¿Así me gusta? Muy bien, acá tienen una variedad infinita de juegos de mesa. No creo que les dé mucho la cabeza, pero bueno, inténtenlo. ¡Y calladitos! Lotería, damas, palitos chinos. Esto es un amor. ¿Qué es esto? Un helicóptero control remoto armable. ¿Y qué estamos esperando? ¡Armémoslo! ¡Qué rico! ¡Otra vez! No. Ahí está, ese es el jefe. Bueno, está bien, está bien. Si no se la gastaron, te la traigo de una. Vale. Quédate acá. Flaco, devolveme la plata que la afanaste a mis amigos. ¿Qué mandaron a la niñera? Dame la guita o te reviento. Salí acá, aquí estamos. Y vos preparate porque te vamos a arrancar hasta los calzones, ¿me escuchaste? Si los tocan, son ratas muertas. No saben con quién se metieron. Sí, prepárense porque con esto le volvemos hasta los pijos. ¡Ah! Dale, larga la guita que la afanaste a mis amigos. Bueno, pará. Yo te doy todo, pero paren con eso. Está toda. Dale, rascá porque te hago boleta. Casi me asustás a mí también, loquito. No conocí a esa onda ninja. Cállate, casi me hago encima del miedo. Capo. Ahora sí. ¿Para qué sacamos esto, ña Turita? ¿Para ventilarlo o para que venga el basurero, che? No. Mi chimpancé dorada, no. Vos estás asistiendo al parto de mi obra más monumental, el laberinto de la vida. Es un viaje al interior, al yo que todos llevamos dentro, a través del color, de la forma, de la pintura. Un viaje. Ah, bueno, si no vamos a ir de viaje, entonces hay que amontonarlo. Mira si vienen los cuatreros y no lo sacan, che. Ay, cómo te quiero, mi aradito. No. Vamos, cállese la boca y ayude a la tía Antoinette a crear. ¡Vamos! ¡Niña Tunita! ¡Niña Tunita! ¿Quiere que le pongamos el techo, el ranchito? ¡Niña, no! ¿Te aseguraste que esta obra no sea comestible? Más bien es vomitiva. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Era una bromita. Anda a llamar a Salazar, por favor. Eso sí, advertile que va a vivir una experiencia alucinante. La ruptura de lo lineal con lo temporal y viceversa. ¡Qué maravilla! Mientras tanto, yo voy a llamar a mis amigos de la prensa especializada. Permiso. ¡Qué lindo!